dirigen a Reinas de la comunidad de Guacamayas, tal como lo hemos mencionado anteriormente. Esta comunidad está de fiesta y para que representen a la telesecundaria y los fruticultores, realizaron la elección de las reinas que los representarán en las actividades que han programado para propios extraños que visitan esta comunidad. La elección es tan esperada por todos en esa comunidad que esta feria es la máxima fiesta que tienen en todo el año. Fue difícil tomar la decisión por parte del jurado calificador, que evaluaron cada una de las participaciones de las candidatas, quienes posaron en traje casual, vaquero, deporte y de noche. Además participaron en una coreografía, la cual también les acumulaba puntos para obtener el título. Frente a unas 200 personas que llegaron a presenciar el evento, eligieron al final de la tarde de este viernes a Karen Rubí Castrillo Ríos como la señorita telesecundaria, y será ella quien los represente en otras actividades. Así también eligieron a Zaira Bernarda Pérez Canté como flor de la feria y como señorita simpatía a Jacqueline Suheidi González Hernández, máxima representante de la belleza de esa comunidad. Además eligieron a Blanca Azucena González y González como señorita amistad, Dami Griseli Cortés González como señorita deporte, Mayra Noemí Aguilar Jiménez, novia del ganadero, y Marlene Dalila Cruz Lorenzo como señorita independencia. La belleza masculina para acompañar a las hermosas reinas es el Mr. Eliazar Josué Cortés González. Con ello dieron apertura a las actividades de la octava feria de la Asociación del Fruticultor Apomagua y al aniversario número 16 de la telesecundaria de Guacamayas. Para los T21, los Chapines y el Mundo, NotiJalapa.net.